¿Sí? Entonces evitamos. Yo no voy a pelear con ustedes, ustedes no van a pelear conmigo. ¿Me entienden? Yo los entiendo, tienen todo el derecho a protestar, pero no pueden cortarme mi tema. Bajo ningún concepto. Bueno, que tiene que venir la justicia, lo que venga. Ustedes van, protestan ahí, pero me dejan dos carriles libres. Yo ahora voy a hablar en el polo judicial. ¿Cuál es la causa? Es porque tiene a mi nieto que... Yo no estoy cristiano. Ellos le tienen, no tienen nada que ver y le tiene detenido hace como 15 días y no le puede detener porque no tiene otra. Nosotros le trajimos todas las pruebas. Presentamos pruebas, presentamos todo ahí, fiscalía lo tiene. ¿En qué juzgado es? El número 3 está. ¿Fiscalía número 3? Número 3. Bueno. Libérenme dos carriles. Liberamos todo. No. Libérenme dos carriles. No, primero que hablen. A ver. Liberen dos carriles de este lado, dos carriles de ese lado. Yo voy a entrar a hablar con el fiscal. Y yo les voy a hacer la reunión. Ya tenemos un carril liberado. Podemos liberar un. ¿A dónde allá? ¿A qué lado? No, pero allá me cortaron, ¿ves? No, pero allá necesito dos carriles de ese lado, que es para el tránsito para Capital. Y acá necesito. Acá pueden cortar acá. Y me dejan este lado. No, un carril no solo, no, porque es un accidente. Tienen que ser dos carriles. Estos dos carriles centrales, eso de ese lado. Bueno, a ver. Yo no tengo conocimiento. ¿Sí? ¿A dónde fue el hecho? En Wilde. ¿Cuándo fue? Hace 20 días. 20 días. Bueno, libérenme esos dos carriles. Esos dos carriles de allá y yo entro a hablar con el fiscal Laborde, número 3. Sí, sí. Bueno, y yo entro a él, ¿qué quieren? ¿Una reunión con él? Bueno, ¿con quién está hablando? A ver. Manito, anda vos, manito. Anda vos, si tiene que te lleve a vos, habla con él. Claro, pues si no, va. Va a liberar. Está bien, pero vamos a tomar otro. Uy, perdóname, pará. Ahora voy. Necesito dos carriles de aquel lado. ¿Entendés? Ya están los dos carriles. Encima no mandan a la palo.